¿Qué tal, chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos a 11 días para que se estrene Infinity War y la siguiente película en la lista en este recorrido a través del universo cinematográfico de Marvel es Thor, el mundo oscuro. Una película que prometía mucho, sobre todo porque de los personajes de Marvel que nos habían presentado, Thor es el más visual, el más vistoso, el más locochón, como quien uno dijera. ¿Por qué? Porque vive en otro reino, tiene criaturas mitológicas, puede jugar con más elementos que no son tan terrestres. Que bueno, eso suele ser un error en este tipo de producciones, como para tener esa ancla hacia la humanidad y poder relacionarte con los personajes, generalmente como que no se meten de lleno a toda la locura para que todavía tenga como un ligero toquecito de realidad y digas, ah, sí, me siento relacionado, sí. Y no nos enseñan todo el potencial. Los villanos de Thor suelen ser bastante interesantes porque la mayoría también van a estar a su nivel en cuanto a poder y representan un reto tanto físico como a veces emocional por los conceptos que algunos de ellos manejan. Este es el caso de Malekith, un elfo oscuro que en la película jamás se nos explica exactamente de qué va. O sea, sabemos que viven en otro reino que es oscuro, al parecer. Como que es de noche siempre en el reino de los elfos oscuros. Y tienen como una piedrita que los hace ponerse en una versión Hulk, así súper trabadona, pero párale de contar, ¿no? Lo que buscan es el Aether, un líquido rojizo que al parecer puede alterar la realidad, pero tampoco nos dicen exactamente qué hace el Aether y para qué lo quiere Malekith. Solo dicen que con él puede meter la oscuridad al mundo y hacer que todo el universo viva en una perpetua oscuridad, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No. Eso es lo que va a caracterizar a Dark World, una falta de respuestas, una falta de claridad en muchísimas cosas que solo pasan porque tienen que pasar, solo están ahí porque tienen que estar ahí. Y más que una buena historia o una historia completa, deja tú que sea buena, una historia redonda con los elementos necesarios para hacer una historia, pues queda muy de lado simplemente para presentar más de las gemas, más hacia a Infinity War precisamente. Mira, coincide rumbo a Infinity War y vemos un Malekith pues muy desdibujado, no aporta nada. Uno de sus rasgos más característicos es la mitad de su cara que es oscura. Y aquí en lugar de que sea parte de la magia o parte del misticismo de los elfos, es una cicatriz, es una quemadura que le deja Thor a través del relámpago de Mjolnir. Que dices, ok, es una buena manera de presentarlo, pero es que no solo era un rasgo físico, es un rasgo mágico, es un rasgo que tiene que ver con todo lo que hay detrás de Malekith, de su magia y de ser un elfo oscuro. Y sobre todo pintaba para hacer travesuras junto con Loki, ahí que los dos se pusieran de acuerdo, así como Thor en teoría es dios del trueno, que en Ragnarok ya aceptan más que son dioses, aquí seguían manejando esta onda de aliens asgardianos que solo viven en otro planeta. Pero Loki es el dios de las travesuras y tiene más poderes que solo hacer hologramas de vez en cuando. También tiene un poquito de superfuerza que vimos en Avengers, pero realmente nunca han explotado los poderes de Loki. Sé que es un villano muy querido, muy consentido, en gran parte por todo el carisma que aporta Tom Hiddleston, pero la realidad es que es un villano que se ha quedado en segundo término y no ha terminado de explotar y no nos ha enseñado todas las capacidades que tiene, porque podría pelear inclusive con Thor sin ningún problema, pero no le pueden dar demasiado protagonismo porque el héroe tiene que siempre ganar, porque son historias buena onda, son historias nice donde no puede haber tanta maldad. El elenco de soporte regresa, tenemos otra vez a Natalie Portman, tenemos otra vez a Kat Dennings, tenemos otra vez a Stellan Skarsgård, que tiene ahí un par de escenas chistosonas de nuevo. Si creen que Ragnarok fue cuando Thor cambió drásticamente de tono, que de cierta forma sí lo hizo, pero recordemos que Dark World tiene a Stellan Skarsgård corriendo desnudo alrededor de Stonehenge. Entonces, la comedia ya estaba, mi hermano, y está en un asilo porque quedó deschavetado después de la posesión de Loki en Avengers. Entonces, por lo menos vemos un sentido de continuidad ahí. De nuevo, la pregunta eterna de esta fase 2, ¿dónde están el resto de los Vengadores? Porque está habiendo portales dimensionales a través del mundo, principalmente en Londres o en Inglaterra, ya se explicaría por qué no hay tanta presencia de S.H.I.E.L.D. o del resto de los Vengadores,
Pero una amenaza de ese nivel, que técnicamente rivalizaría con el nivel de amenaza que fueron los Chitauri, pues por lo menos hay un mensajito del Fury de oye, no necesitan ayuda, qué tranza. La teoría que más concuerdo, que también ahí en los comentarios la dejaron, es que todo pasa en una sola semana, todo pasa muy seguido, no hay como un orden cronológico tal cual que nos den las películas, tenemos que como ensamblarlo nosotros, pero puede ser que esto pase al mismo tiempo que pasa lo de Hydra, por eso S.H.I.E.L.D. estaba ocupado, entonces Winter Soldier, Dark World y Iron Man 3 pasan casi al mismo tiempo, muy cerca una de otra, y eso explicaría un poquillo qué está sucediendo aquí. Puede ser, tiene lógica, tiene sentido, en una de esas igual ya es así. Por el resto de la trama les diría que es entretenida como por 5 minutos y después ya te aburre. Tiene sus cosillas buenas, el escape de Loki cuando se hace una alianza con Thor para vengarse por la muerte de su madre a manos de los elfos oscuros, precisamente a manos de Malekith. Esa es como la parte más interesante de la película, porque vemos también los planes de Loki, el estratega, cómo a base de mentiras y engaños y magia logra pues no manipular precisamente a Malekith y no derrotarlo, porque no lo derrotan, pero sí logran ponerle un 4. Entonces sí vemos un poquito esos guiños a cómo le gira la ardilla al buen Loki Lofison. Pero después de eso es acción genérica, mucho CGI, de nuevo escenas de comedia como Thor yendo a través de un portal, acabando en una estación del metro y teniendo que tomar el metro para regresar a la pelea. Malekith no sé qué hace en esa pelea, como que le da golpes a Thor, pero no dispara rayos, no tiene magia y solo hay como portales apareciendo aquí y allá. Y a Kat Dennings le dieron su propio Psychic, que es Super X. Y realmente no pasa más allá de que Jane Foster viaje a Asgard y Odín se enoje y le diga: tienes a Sif enfrente de ti, ¿por qué no andas con Sif en lugar de Jane Foster? Y Thor es como: pues es que, ¿qué te digo, padre? Es que es Natalie Portman, güey. No pasa gran cosa en esta película. La única escena relevante es, quizás la muerte de Freya, que tendría repercusiones en la personalidad y en la actitud de Loki, pero realmente no, porque sigue siendo el mismo Loki de siempre. Pero la escena post-créditos en la que Volstagg y Lady Sif van a Nowhere, que es esta cabeza de un celestial cercenada que flota en el espacio y se usa como una minería, porque bueno, le sacan todos los juguitos, la espina dorsal, el líquido encefálico, minan la cabeza del Celestial. El punto es que ahí está la guarida y el museo del coleccionista, interpretado por Benicio del Toro, que posteriormente ya veríamos más a fondo en Guardianes de la Galaxia. Aquí nada más sale para recibir el Aether, que es cuando Volstagg nos confirma que es una gema del infinito, en una forma muy extraña porque es un líquido y no una piedra. Pero cosas de Marvel donde de repente se ponen muy creativos y dicen: oye, ¿y si cambiamos los colores de las gemas? Y aparte cambiamos las formas de las gemas, pero al final sí van a ser gemas, aunque claramente tienen otras propiedades físicas en las películas en las que las estamos introduciendo. Sí, sí, a huevo, güey. Pinche idea millonaria, güey. Entonces sí, Dark World es el patito feo de, en cuanto a aburrición. No traiciona tanto la identidad del cómic o el sentido de los personajes o los valores de los personajes como lo hace Iron Man 3, pero es una película totalmente intrascendente. De ahí que para Ragnarok tuvieran que quitar a todo el elenco de soporte, hacer un semi-reboot, matar a Odín, matar a los Warriors 3, Sif ni siquiera se aparece, cambiarle la apariencia a Thor, cambiar su forma de hablar, cambiar la personalidad, no tanto, pero sí un poquito. Y Ragnarok se siente como parte de otra saga de Thor y no la que nos venían dando con la primera y por supuesto con Dark World, que para muchos será algo muy bueno y muy bien recibido, para otros no tanto, yo estoy como en between, pero eso ya lo discutiremos cuando lleguemos a Ragnarok. Por lo tanto, nos despedimos diciendo que esta es la película más aburrida del MCU y su única valía es presentar el Aether, pero tampoco nos explican cómo altera la realidad. Crea portales que mandan a Thor a otros lados de Londres y a otros reinos, pero entonces eso no es la función de la gema del espacio, que ya sirve para teletransportarse. O sea, ¿cómo realmente alteró la realidad?
no queda claro cómo funciona la Aether, no queda claro cómo funcionan los elfos, sobre todo porque el encargado de interpretar a Malekith, Christopher Eccleston, es un señor actor que ya hemos visto en Doctor Who. Y en cast no nos podemos quejar, Marvel contrata actores muy buenos, pero al final les da papeles que no llevan a ningún lado y no sirven de absolutamente nada. Y ya jamás volveremos a ver a los elfos oscuros. Y por lo menos aquí pasamos más tiempo en Asgard, pero seguimos pasando demasiado tiempo en la Tierra. Y creo que una película de Thor debe de pasar más tiempo en los reinos e ir a otros reinos y presentarnos eso. Es como hacer una película de Aquaman y no pasar tiempo en Atlantis. Sería tremendamente absurdo. Pero ya veremos qué nos preparó DC en esos menesteres con Jason Momoa. Pero por lo pronto ya no hay más que decir. Thor The Dark World. Si tienen insomnio, véanla. Y se les cura. Cuídense y nos vemos mañana para posiblemente la mejor película del MCU, la que para muchos cambió y elevó el nivel y es de lo mejor que ha hecho Marvel, Capitán América, el soldado del invierno. Cuídense, adiós.